Ich fühle mich wie Frankie. Ich fühle mich wie Kramer, Frankie. Mache Business am Handy. Keine Ruhe, als wär ich Kramer, Frankie. Die Buffy so trendy. Na, ich geb keinen Fick, ob du mich jagst. Deine Bitch nennt mich Daddy. Gerüchte weiße bin ich reich. Ich kann euch sagen, das Gerücht ist wahr. Pues nada, aquí estamos. Voy por el río Mero, por las orillas, por el paseo. He dejado su cebra atrás. Y la idea es estirar un poco las piernas y hacer parte de la ruta de Cambre y de vuelta para casa. Salieron las 8 y cuarto, la idea era salir a las 7 y media al final. Se me pegaron las sábanas y eso. Salir temprano para aprovechar el día, más que nada. Pues nada, seguimos. ¡Caradiante! ¿La fuente de Atella? El último día que pasé por aquí estaba esto impracticable. O sea, llegaba el agua hasta aquí, donde estoy yo ahora mismo. Me cago en Dios. Hay que tener ganas. ¿Qué necesidad habrá? Pero qué necesidad. Madre mía. Me imagino ya adelante. Vengo con demasiada presión en las cubiertas por el tema de rolar. Me cago en Dios. Hostia. Hola. ¡Oh! Sacarla del sitio. Joder, chaval.
Eso es ruidiño. Vale, esto está machacadito, colega. Aquí la última vez había un árbol tirado. Fuera cuando estrena la bici. Uy, el Garry ya lo quitaron ya. La Specialized que tiene ahora. Vale, corda. Tres con todo. Sí, sí, sí. ¡Epa! Qué buena. Pasa aquí. ¿Por dónde tú? Mierda. Ahora ya. ¡Hostia, chaval! ¡Ay, chacho, chacho! Da igual. Está el palé. El palé añorado. De la abuela de Charles Chapino. A los cojones me tiro ahí como un cabrón. ¿Cómo está la bici, chaval? Pues petarte ahí. Ay, ay, está duro, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué pérdida! Hoy para salir, porque mañana es la cabalgata de Reyes, así que los protagonistas son los niños. Viernes Reyes. Uf, ¿dónde vas? Está conmigo todo arriba. Opa. Y el fin de semana dan aguamazo, así que pienso salir, pero muy bien. Lo que tengo claro es, estoy llegando allá a Anseis, Altamira, a las 12 de la mañana, esté donde esté, camino más corto, línea de recta, para casa, autovía o que haga falta. Creo que me colé, es la siguiente, muy bien. Efectivamente, me había colado. Ay, 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 pues nada, parte del camino ahora inglés, Altamira, Anseis, Altamira queda más para allá, Anseis, y ya bajamos para después ir cara a Tabeayo. Vamos a saludar aquí a mozo. ¡Buenos días, mozo! San Miguel. Bueno, vamos a una bajadita que hay aquí bastante rápida. A ver cómo está. Me tengo que acordar que tengo los frenos sin purgar. No, sin purgar no, sin. Vas a bajar así, eh. A ver cómo está aquí.
Bien, perfecto. Se me pueden cristalizar las pastillas. Así que... ¡Hostia, carayo! Se me quedó la pierna ahí metida. O el pie. De un tocho. Carayo, aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí, amigos. ¡Ay, amigos! ¡Por arriba, amigos! Llevando todo por diante. Bueno, prueba superada. Hay que tener cuidado. Hay lugares. El terreno resbaladizo. Dando con la cruda realidad del ciclismo, tengo que pasar este monte para otro lado. Ahí viene lo peor de la ruta, la cuesta de la perrera, como la llaman, que tira de cojones. Con calma. Aquí la última vez me tragué un desfile militar de mosquitos, macho. ¡Buah! Me eché la raba de milagro. Bueno, empieza la cuesta de la perrera. Tomarlo con calma. En un momento que dice qué tal, va a ayudar a bici. ¿Cómo está el suelo? De ramas, ramitas. ¡Fua! De todo. De aquí de los eucaliptos. Bueno, tiré para arriba. Lo más difícil de la cuesta. Me paré a beber y a dejearme por el culo. El resto del tramo a patas. Aleti, qué manera de sufrir, qué manera de ganar, qué manera de sudar. Cojo un día por pincho que arriba. Ay, qué manera de sudar. Opa. A ver cómo está esto. Puedo estar ahí con el barrillo este de marras. Y, y aparte del barrillo, va a haber charcos, algún árbol, roderas, en fin, normal en esta época del año. Y vengo del aprecio de los neumáticos, tanto se nota cuando te falta, al igual que cuando va con más, que es el caso hoy. A ver aquí. Me encantó tu drop. Si he hecho una cajada ahí que no veis. Los pies de cielo en un charco. Qué fresquina, amigo. Hay que ser. No hay más. Donde no hay más, no pidas más. ¡Oh, mierda! Ahora, muy bien.
Llegamos a la zona guapa de barro. Venía con ella toda limpia hasta que empezó la ruta de cambre. Es más, estaba así toda guay, toda limpita, molona. En plan rollo fardona. Ahora da puto no sin mirar para él. Te gusta, amor, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, se chipó! Una cosa es barro, diversión. La otra cosa es poder andar. ¡Y voy! ¡Epa, papi! Bueno, estamos fuera ya. Tenemos el chalo allá arriba. Estamos llegando a Castelos. ¿Cómo se nota el aire? ¡Buah! Era por aquí. ¡Hostia, chaval! ¡Jojojojo! ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver, ¿qué coño hicieron aquí, chaval? ¡Hostia! Había cada reguero ahí siempre. Bueno, chicos, llegamos para mí a la parte más bonita de la ruta. El tramo este de Castelo, carayú. De Castelos a Carral. La casi con el sol de frente, y ahora en invierno el sol tan bajo. Hay un árbol ahí, ¿eh? Yo creo que sí, efectivamente. Joder. Ok. ¿Qué queremos? ¿Monte? Pues un monte o qué hay. Si no queremos eso, autopista. Échate para la izquierda, mi amor. ¿Veis algo? Aquí ha saltado de todo. Estoy para que me entres al morro. Oh, te gusta. Es por aquí para mollarte. La maderita esta. Joder. Pues yo bufino de caray, ¿eh? ¿Eh? A lo que esperabas. Bueno, ahora vengo, bueno, bonito, barato. Hostia, aquí hay un camino. Sí, pero es aquí. Ahí va. Bueno, Ramón, vamos a lo. Aquí el primer día empecé a mirar para todos los lados y no me di cuenta que estaba aquí la salida. ¡Oh, corayú! Había un badén ahí, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, bici lavada. Lavada. Vamos ahí con tu... ¡Ole! 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 ¡Café con le! ¡Ole! ¡Ole! ¡Hora merda! ¡La la la la! Yo me la juego por aquí. ¡Hostia! ¿Por qué no me había marcas ahí de pe? ¡Te gusta! Tú fíjate, el árbol que bajamos la última vez que pasamos por aquí, el garrillo sigue ahí.
bajada al río, la peor. Llevo, madre mía, cómo se nota la presión, tío. Hay gente ahí abajo, ¿eh? Fontanero. Joder. Que ya me parecía a mí, dije, joder, esta cara me suena, tío. No es puro programa, ¿eh? Ah, tampoco hoy, ¿eh? Buah, chaval. Mira dónde me fui a encontrar. A este, un de ese fontanero, que tengo coincidido mucho con él en las obras. Cuidado, es esto que hay, Voy cruzando el río. Bueno, por cascoña, si una bote de 20 minutos ahí. Opa, iba contando el tiempo, al final, 20 minutos ahí. Oh, te tragaste un mosquito del amor, de ir por aquí, le están cargas de moto. Ahora sí, caray. Bueno, aquí al agua. Mierda, que no voy a... Se viene un puro aquí, Estas marcas de moto. Es un camino al revés. Estás haciendo la antigua ruta del hambre. Me dijo el colega del fontanero que encontré antes. Ambos con las motos de enduro. ¿Andas muy tú por aquí? No. Estoy en Tabeayo. Ahora, cuando cruce la carretera, miraré el camino más rápido. Ir por Brives. Medir por las tablas.
por Brives. No veas. Después tocas. Bueno, estaba ahí situado. Bajar aquí. Me cago en eso. Ole, ole tú, ole yo. Antes de hacer un busto. Ugaray. Bueno, acabo de mirar arriba el Google Maps. Para ubicarme, ¿no? Siempre tal y hago con mi hijo una brújula. De estas que me tocaron un Kinder Sorpresa cuando era pequeño. Es un mapa de un tesoro, pero. Lo que voy a hacer ahora es en cuanto salga a la civilización, buscar vía Brives o lo que sea. Brives hasta ahora, me da igual ya. Visto lo visto. La última vez fuimos hasta allá adelante y diéramos la vuelta. Y cogiéramos una de esas por aquí. Pasa que no me acuerdo cuál es. Yo creo que era más atrás. Yo creo que sí. O es aquí, a la derecha, voy a probar a la derecha. Hola, ¿qué andas tú solo, Ramón? Hola. ¿Qué pasa, nene? Chírame. ¿Qué pasa? Buenos días. Hola. ¿El ajudano? ¿Dónde estás, Odón? Bueno, casi, estás contento. A ver, chima aquí. ¿Qué pasa, nene? ¿Vas bien, ya? Hola. ¿Qué pasa? Bueno, yo ahora me doy cuenta a la izquierda. Venga, tira, voy para casa. Corre, no vengas conmigo, ¿eh? Queda ahí, está loco. ¡Ruski! ¡No! Aquí a la izquierda. Bueno, Ruski quedó ya atrás a su bola. Muy bien, por aquí. Bueno, ahora a ver cómo está. Aquí tengo madera, caray. Te gusta. Cuanto más cochino, más macho te sientes. Pásalo bien, que no me va un golpe. ¡Hueva! Después aquí era izquierda. Izquierda, izquierda. Ya chavo. Iba a cortar, iba a parar de grabar, pero os mola. Era aquí. No, más adelante. Bueno, voy pasando guay, aparte está. La parte baja está dura. Mira, mira. Hay ruedas de bici, vamos bien. Otro como veo también. Se acordó de ir por aquí hoy. Otro día, vaya. Me gusta. Ya me fui fijando por dónde era. Vamos a apartar a este árbol, la última vez. Es que la otra vez fuéramos recto. Volvemos para atrás. Aquí había un árbol. ¡Oh! Esa ramita. Había un árbol en la mitad. Sigue ahí. Hay un regato ahora. A ver cómo está. Opa, muy bien. Y no cambia. Pero pasé.
Ya no veas. Vindes muy limpios, eh. Que esta nunca más. Hasta luego. Hasta luego, niño. Chao. Hasta luego. San Martiño de Andeiro. ¿Qué pone? Inicio de la ruta Río Mero. Paquilla. Aquí ya no se fala más. Ahora es un poco perdido. Anda, caray, eh. Está rejando con que choveu hasta hoy. Si era así de algo raro. No sé. A ver, ¿qué andades, cochinos? Andeiro, vale, perfecto. Ahí cae. Igreja de San Lorenzo, cementerio, cruceiro. A pregunta tonta do día, ¿esto ten salida? Es que no tengo ni puta idea dónde estoy, chaval. No, 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 no. Google Maps, sí, pero bueno. Vete a dar la vuelta. No sé cómo hago, no sé, no sé, no sé. Cuando tengo prisa para volver, es cuando me lío. Sí, güey. Buah, chaval, tengo cadena. Muy bien. Vale. Descartamos. Perfecto. Sin más. Ubicado. Ahora. Es buen camino. No te digo yo que... También el Google Maps me mata. La intuición, que también a veces hay cada cajada. A ver, paseo de para acá. Muy bien. Cuando pasé por aquí por la mañana, al parar se hacía fresquito, ¿eh? Ahora está de puta madre. Manga corta, pantalón corto, la 1:45. Ya encontré el camino para volver. ¡Hombre! ¡Mira quién ven ahí! ¡Abajo! Mira con quién fue a topar por aquí, ¿eh? ¡Corre! ¡Que si no vengan los niños a pé! Nada que ver con el lunes pasado. Bueno, venga, vamos. Buen coro de ese cebre. Oh, madre de Dios. La vuelta abierta que fue a dar para llegar de vuelta hasta aquí. ¿Dónde vais a ir a las cosas y para quedar guay? A ver si coincide con la mujer. La culpa de la mujer, venga, ya está. No es culpa de mí, yo dije antes. Bueno, el consejo del día: menos gastar y más andar. La felicidad está aquí, en la bici, joder, no en aparentar. ¡Wow! Me he vestido super no sé qué. No, nada de eso, tío. Iba a ir por arriba, pero joder, el senderito está de cual, bueno, 5 minutos más, menos, ¿no? Esperamos, también esperas cuando vas a ambulatorio, a consulta médica. Oh, oh, eso que. O restaurante. Thank you.
¡Hostia! Me comí la curva. Estoy ahí atajando un poco. ¡Uy! Se me fue delante, se me fue el pie del pedal. Voy a comer. Me voy a quedar de bocadillo ahí en medio de los dos árboles. Qué burro. A ver, suizo. ¿Qué vas con prisa, joder? Bueno, pero mirad una cosa. Este es un sitio siempre de los cangrejos americanos. Que encontré uno este año nomás. Pero mirad lo que encontré. Mirad lo que encontré, tío. Ah, Diogénesis. Un juistití. No me suena. Es un rato. Mira un juistití. ¡Hola! ¿Te gusta? Un juistití. ¿Dónde va a empuñar? Está chido de mierda. Pasaron allí por encima. ¿Te gusta? Así. Uy. Fecha. Parece que andas ahí. Dándole todo ahí contra el árbol, ¿eh? Anda, salido, caray. Bueno. ¿Y te quieres, nene? ¡Bum! ¡Salvo! Está la bici llena de barro, barro, barro. ¡Buah! Flipas, flipas. Bueno, cruzar el polígono. ¡Caballo! Come on, Frankie. My heart is the same.